Estamos en la emisora Radio Guado con nuestro querido amigo locutor Coco Cabrera, que siempre nos recibe con mucho cariño, mucho amor, poniéndole su piquetico en la entrevista. Entonces, el proyecto, ¿cuándo arranca el proyecto de reality show? ¿Cómo se llama el reality y cuándo arranca? Bueno, yo soy Katy Ortiz. Sí, yo soy la única, como dice, importada, que vivo allá en República Dominicana. Sí, pero vives muy bien allá. Bueno, muy bien. Es por mi trabajo, sí, y mi esfuerzo. Tú vaina allá. Sí. Tú estás plantada ya para. Está bien de bien. Gracias le doy a Dios. El reality empieza el 1 de abril. Por Telemicro Internacional, cae viernes, okay, a las 12 de la noche. Estoy contenta de estar aquí hoy con Coco, porque él es uno de los mejores en los medios de comunicación. Cuando Raquel me presentó la oportunidad, me pareció muy interesante, porque sí, los realities llevan un mensaje de pleitos y de... exactamente, y de mirar un poco la... Y hay un término que a mí particularmente me molesta muchísimo, y es el chapeo. Entonces, ¿cómo nos tomamos? Aquí no se chapea. No, aquí hay mujeres que chapea porque la chapi, chapi. Nosotros el tema del chapi, de la chapeadora. ¿Cómo tú puedes contrarrestar eso? Mostrándole a las personas de que sí se puede trabajar. Sin necesidad de chapear. Bueno, lo que la pregunta mía, en el reality show, ¿realmente usted no chapea, pero en la vida personal sí? ¡Tampoco! Yo no sé cómo Coco pone el tema de la chapeadora. Aquí ninguna somos chapeadoras. Nosotras no necesitamos chapear porque estamos preparadas para trabajar y no le tenemos miedo al trabajo. Pero ustedes hablaban en principio que reality show son mujeres trabajadoras y que si el dinero llega, que llegue más. No, particularmente somos mujeres que no interesa el dinero porque por algo trabajamos. Pero lo que hemos tenido hasta el día de hoy es por nuestra frente de arriba. Y ellas habla y habla y habla y habla. Pero cuando yo empiezo a cantar... Yo le voy a decir algo a ustedes, no sé si lo había compartido antes, pero yo tuve oportunidad de chapear. Aquí llega Susana Osorio. Digan la verdad, ¿ustedes no han tenido enamorado con capacidades de ser chapeado? Espera un momento, porque yo tuve esa suerte. No entiendo. El chapeo, si yo tengo un novio y estoy enamorada, lo quiero, y él quiere darme dinero, pues bienvenido, yo lo cojo. ¿Pero qué es lo que es el chapeo? O sea, tú no me gusta, pero tú me das dinero y tenemos una relación. Eso sí, no. Estamos todas, pero como siempre, hay una tarde. Y esta vez fue Susana. Yo me doy mis gustos, porque trabajo muchísimo. Me gustan las cosas buenas, es obviamente. Es muy espléndida. Sí. Le regaló un Porsche. No, si Susana fuera hombre, la chapearan. Ella sería el templo. Mi esposo me chapea, honestamente. Él le encanta. Bueno, pero tú tienes mayor ingreso que él. Económicamente tú estás mejor que él porque tú eres una gran empresaria de negocios importantes. Él es mi socio. Lo que pasa es que a él le gusta que yo lo añoñe. Y yo la ñoño de una forma donde yo lo complazco a él en todo lo que él quiere. Coco, ¿te han chapeado? Ah. Sí, yo soy un hombre muy espléndido. Me consta. Sí, yo soy un hombre muy espléndido y un hombre muy frágil, por no decir frágil. ¿Frágil? Me encanta, pues, mimar a la mujer que tengo. Y no es que tengo esfuerzo en ningún momento. Tú compras carteras de 3,000. Sí. En esta entrevista no hablé mucho porque mis compañeras estaban comiendo micrófono. Y el micrófono que tenía al frente, cuando llegó Susana, May Robin me lo quitó para ponérselo al frente de ella. Me encanta el espíritu jovial de él, porque mientras le caen los años, mi amor, él sigue dándose tijera y poniéndose más joven, cremita y estirándose. Ya no le cabe nada más al Coco. Bueno. Pero Coco, ¿y qué tú te has hecho? Yo me hice el ombligo. ¿Cómo el ombligo? ¿Y qué te hiciste en el ombligo? Bueno, tú sabes que el ombligo es una zona bastante neurálgica y de gran atractivo para la mujer a la hora del arte amatorio. ¿Para alguna mujer? Yo no había oído eso. Bueno, para las mujeres. Sí, mujeres, el hombre siente mucho por el ombligo, mi amor. Que el hombre siente en el ombligo. Explíqueme. Tendré que dar una clase de sexo. El Coco pensó que nos iba a entrevistar, pero le salió el tiro por la culata. Porque quien le sacamos los trapitos al sol a él, fuimos nosotras. Me pintaste un mundo lleno de caricias y fantasías, y ahora lloro, yo lloro
porque tú no estás conmigo. Me amaste, me usaste y ahora somos amigos. Y no puede ser si yo te amé fielmente y con todas mis ganas. Te di lo más lindo de mí y mira cómo me pagas. Te lo dijimos, que había talento. Y ahí, Coco. No hablé mucho, pero como siempre, me robé el show cuando empecé a cantar. ¿Qué puedo decir? La diva soy yo. Oh.